solo podemos izar estos días de mercaderes y momias arpías. Bandera negra, bandera negra. Bueno, bona tarda. Doncs Laura Vicente es presentarà aquest llibre. És que ho va presentar fa unes setmanes a l'Ateneu del Palomar, ho vaig saber. Com que no podia anar, doncs vaig intentar fer contacte perquè vingués aquí. I no dic res perquè no tinc molt a dir, ja ho expliqui ella. Laura Vicente, que és historiadora, i ja està. Bueno, la idea es que hacemos una mica de debate, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, yo creo que lo más interesante, aparte de que nos explique un poco el porqué de este libro y qué es lo que contiene y demás, es que podamos un poco hablar y incluso saliéndonos, si queremos, un poco de Emma Goldman, porque estábamos hablando ahora de mujeres libres y Emma Goldman conoció a varias componentes de Mujeres Libres porque estuvo tres veces en España durante la Guerra Civil. Por tanto, podemos, digamos, salir digamos, en la zona de los alrededores lo que nos interese. A ver, ¿por qué este pequeño libro? Yo nunca digo libro, le digo librito siempre porque, como veis, es muy pequeño, ¿no?, en sus dimensiones. Pues siempre digo que hay tres razones, ¿no? La primera es por mi profunda admiración, yo diría casi que amor, hacia Emma Goldman. Es decir, es una mujer que desde que empecé a leerla para mí se convirtió en un referente por diversos motivos que en parte están en este libro, ¿no? Y os iré comentando. En segundo lugar, porque en el 2020 se celebraba el 80 aniversario de su muerte. Ella muere el 14 de mayo de 1940. Esto quiere decir que el domingo pasado, por tanto, se celebró el 83 aniversario de la muerte de Emma Goldman. Y prácticamente todo lo que está en el libro yo ya lo tenía preparado, ya había hablado con la gente de Calumnia para poder hacer algo, ¿no? Pero claro, llegó la pandemia y ahí se acabó todo. De momento quedó todo estancado y demás. Y el tercer motivo es que justamente durante la pandemia conocí a Agustín Comoto, que es un ilustrador, que anarquista también, y que también es un enamorado de Emma Goldman, y enseguida empezamos a hablar de ella. Yo le dije, pues mira, yo tengo un texto pequeño sobre ella, ¿tú te interesaría hacer ilustraciones? Dijo, sí, sí. Y bueno, para mí enriquece el libro tremendamente con sus ilustraciones porque son preciosas, ¿no? La portada ya es suya y luego en el interior hay varias que bueno, a mí me gustan mucho, ¿no?, como dibuja. Por tanto, si tenéis en cuenta estos tres motivos, realmente este libro es una lectura apasionada de Emma Goldman. Yo no soy especialista en Emma Goldman, no pretendo tampoco ser objetiva porque no me he puesto, digamos, a escribir este libro como historiadora, sino como lectora de Emma Goldman, ¿no? Y por tanto, no tengo ningún problema en decir que soy subjetiva, que escribo sobre ella desde ese afecto, esa admiración, ese amor, ¿no?, que me inspira esta mujer. Bien, si el subtítulo del libro es La unión apasionada de pensamiento y vida. Y es una de las líneas para mí importantes de Emma Goldman y que de alguna forma marca la línea de este texto, ¿no? De hecho, hay dos, lo he dividido en dos capítulos que son, se titula el primero Vivir como se piensa y el segundo Pensar como se vive, ¿no? Es decir, siempre esta relación entre pensamiento y vida. Ambas cosas son muy importantes para ella, tanto la labor intelectual, podríamos decir, de pensamiento, como intentar ser consecuente. A mí no me gusta la palabra coherente, la veo como demasiado rígida, demasiado estricta. Me gusta más ser consecuente, porque para mí ser consecuente implica reconocer las contradicciones. Ser coherente parece que te pones un ideal y tienes que ser siempre coherente con ello al 100%. En cambio, ser consecuente creo que implica asumir que no podemos llegar a, muchas veces, a la perfección o a las metas que nos ponemos y que
Y tenemos que asumir esas contradicciones y no pasa nada. Es decir, somos seres humanos y por tanto es lógico tener esas contradicciones, asumirlas y seguir adelante con ellas, ¿no? Ella evidentemente quería ser consecuente con lo que pensaba en su vida personal. Realmente a Emma Goldman solo se la ha reconocido en esta segunda faceta. Siempre que se habla de Emma Goldman se habla de que fue muy consecuente en su vida personal, pero es muy raro que se la reconozca como pensadora. Incluso en alguna biografía que se ha hecho sobre ella se remarca que no lo es, que no es una pensadora, que lo que hace es un poco pues divulgar y vulgarizar el pensamiento de los pensadores, ¿no? De Bakunin, sobre todo de Kropotkin, con el que tuvo relación, etcétera, ¿no? Mi opinión no es así, no creo que nos sí que, o sea, creo que es pensadora, ¿eh? Creo que la deberíamos reconocer como pensadora. Y yo lo que haría sería hacerme una pregunta: ¿por qué todos los pensadores anarquistas son hombres? Es una pregunta simple, porque mujeres hay que han escrito. ¿Por qué no se suele, cuando se habla de el pensamiento, no se suele hablar de mujeres, ¿no? ¿Por qué no se reconoce pues la aportación? Ahora os diré un poco mi interpretación, pues de Louise Michel, de Voltairine de Cleyre, de Teresa Claramunt, de Federica Montseny, de María Lacerda de Moura, de... Hay muchas mujeres, ¿no? Y sin embargo ninguna de ellas parece que haya entrado en el Olimpo de los pensadores anarquistas, ¿no? Yo tengo una interpretación para ello, me parece que podría ir por ahí, quizá podríamos hacer alusión a otras cosas también. A mí me parece que tiene que ver con la practicidad de la vida que tienen las mujeres, ¿no? Es decir, el arraigo a la realidad, el estar siempre con los pies en tierra y con la importancia que le dan, a, sobre todo, a solucionar problemas. Problemas concretos, problemas que se producen a su alrededor. La feminista Rita Segato, que a mí me gusta bastante, dice que las mujeres somos solucionadoras de problemas. La verdad que cuando lo leí dije, ostras, estás diciendo lo que yo pienso justamente, ¿no? Ese planteamiento de, en lugar de ir un poco por otros ámbitos más teóricos, más ideológicos, estar eso, más arraigadas a la realidad y afrontar problemas. Creo que también, que ahora hablábamos, la revolución que llevan a cabo y que impulsan mujeres libres durante la guerra civil va en la misma dirección, o sea, ellas se centran en resolver problemas, en solucionar problemas sobre todo relacionados con la vida, con lo que hoy llamamos la gestión de la vida, ¿no? Que no es solo la vida doméstica, sino en un sentido mucho más amplio. Bien, esa practicidad de la vida ha alejado o nos ha alejado a las mujeres de la épica, de la lucha más ideologizada, de la especulación sobre cómo tiene o no tiene que ser la revolución o cómo tendría que ser la sociedad ideal, la utopía, y es que justamente son esos campos los que se han considerado que son objeto del pensamiento. Entonces, ellas realmente se han metido poco en ese terreno más de la especulación, se han quedado más en el terreno más pragmático, más esto arraigado a la realidad, y esa puede ser una razón por la cual no se ha considerado que cuando hablan o cuando actúan también, como es el caso de la propia Emma Goldman, pero también de Mujeres Libres o de Louise Michel, por ejemplo, pues no están haciendo teoría, ¿eh? Sino que están haciendo otra cosa, pero no teoría, como para reconocerlas como pensadoras. Bien, desde luego Emma Goldman da mucha importancia a la vida, y eso creo que es un elemento muy actual, ¿eh? Muy, o sea, hoy está muy presente, y en el discurso de muchísimas opciones políticas se habla continuamente de la vida, de poner la vida en el centro de las cosas, etcétera, etcétera. Emma Goldman yo creo que lo hace sin duda alguna, ¿eh? Y os voy a comentar un poco en qué sentido. Ella incluso habla, que a mí me sorprendió la primera vez que la leí, en su autobiografía, que se titula Viviendo mi vida y que es muy recomendable. Es, además, a mí me costó arremeter con la autobiografía, porque claro, son dos tochos, y yo pensaba, uff, esto va a ser duro de leer, y no es así, es decir, es de lectura muy fácil y además te engancha, ¿eh? Parece una novela realmente, porque su vida fue muy agitada, y ella lo explica con una, eso, con un
no sé, con una vinculación a eso, a lo real, a lo cotidiano, que realmente te atrapa, ¿no? Realmente es para mí es una obra espectacular, no es la única interesante, pero es una obra espectacular. Bueno, os decía que ella habla del carácter de santidad de la vida. Eso me llamó mucho la atención que utilizara esa palabra, ¿no? De santidad, porque ella relacionaba la vida con cosas que para ella eran, digamos, muy elevadas, ¿no? Como podía ser la justicia, la equidad, la dignidad del ser humano, el amor a la libertad, la hermandad o sororidad entre las personas. De esto habla también mucho en otro libro que para mí es también muy bueno y que creo que también nos permite conocer muy bien a Emma Goldman, que es el que escribe sobre Rusia, el que se titula Mi desilusión en Rusia. Porque justamente una de las razones que la desilusionan es que no veía vida en aquella revolución. Luego volveré sobre esto cuando hable de otra cuestión, ¿no? Pero ese énfasis en la vida es la que empezó a generarle sospechas de que la revolución bolchevique no era la revolución tal y como ella pensaba que tenía que ser la revolución. Su amor por la vida no era nada abstracto, era un amor por la vida muy concreto, muy pragmático también, ¿no? Hay ejemplos, todos los que queráis y más. Por ejemplo, en la autobiografía habla de que siendo adolescente, que igual tenía 13 o 14 años, se enfrenta en la calle con un hombre que estaba maltratando a su caballo, por ejemplo. Es decir, no habla solo de la vida de los seres humanos. O, por poner otro ejemplo, el título que dio a su revista cuando la fundó en 1906, que supongo que sabéis que la tituló Madre Tierra. Es decir, por tanto, no está hablando solo de la vida de las personas, del ser humano, sino que está hablando de la vida en un sentido muy amplio, de todos los seres vivos, no se centra solamente en el ser humano. Es un amor por la vida también gozoso, alegre. Y esto también creo que es muy importante destacar de Emma Goldman, y que lo diferencia a veces de esa seriedad y esa, ¿no?, de los grandes pensadores anarquistas que parece que siempre están, ¿no?, de pensando en el combate, en la lucha. Emma Goldman realmente daba mucho valor al contacto entre las personas, a la creación de vínculos de amistad. Emma Goldman tenía muchísimos amigos y amigas a lo largo de su vida, a través de su correspondencia, y además incluso amistad con personas que no eran anarquistas ni libertarias, que eso todavía tiene, digamos, más relevancia. Por supuesto, el amor, hacia sus parejas, hacia sus compañeros, el gusto, por ejemplo, por cosas sencillas como cocinar, que lo explica en su autobiografía para las personas que iban a visitarla. Cuando tenía mucho, pues hacía mejores comidas; cuando tenía muy poco, pues peores comidas, pero le gustaba cocinar para la gente que venía a visitarla. El placer por bailar, eso le ha hecho, entre comillas, famosa. Ahora os comentaré un poco la famosa frase, ¿no?, sobre el baile, pero su amor también por la belleza, por el arte, porque le regalaran flores. Incluso el que le gustara que le regalaran flores le supuso que la llamaran burguesa. Bueno, la llamaban burguesa por muchas cosas, y en Rusia por muchas cosas, ¿no? Por ser sensible, por ejemplo, ¿no?, a la violencia o a ciertas cosas, y si ella lo remarcaba, le decían que era una pequeña burguesa, que eso en una revolución está fuera de lugar, etcétera, y ella evidentemente pues no lo veía de esa manera. Justamente lo que veía es que si no había esa vida y ese gozo por la vida, no era revolución, no era la revolución que le interesaba. Y un poco de ahí viene esa famosa frase, ¿no?, que dice: si no puedo bailar, esa no es mi revolución. Esa frase realmente ella no la dijo, ¿no? Casi nunca esas frases redondas las han dicho la gente a las que se les atribuye, ¿no? Pero sí dijo algo parecido. Ella dijo algo muy, muy cercano a esto cuando estuvo en Rusia, precisamente, y le pregunta a un amigo bolchevique, le dice, visto lo que estaba viendo, ¿no?, le dice: oye, ¿y no hay ningún sitio donde la gente joven se pueda reunir a bailar, a charlar, sin la vigilancia de vosotros, de los bolcheviques? Y entonces ese amigo le dijo: no,
Dice, porque los salones de baile se han convertido en contrarrevolucionarios y los hemos cerrado todos. Claro, de ahí se deduce esa idea, ¿no? Ella pensó, bueno, pues a mí como me gusta bailar, si no puedo bailar, esta no es mi revolución. Por cierto, en el librito Agustín hizo una ilustración que está muy bien, que se refiere a esto, ¿no? Que es esta, donde hay una pareja que está bailando rodeada de bolcheviques que están vigilando, ¿no? Es decir, haciendo referencia un poco a este interés que ella tenía por el baile y que en la autobiografía sale en diversos momentos, ¿no? La celebración de la vida le llevó también a interesarse mucho sobre el tema de la sexualidad. Ella en su autobiografía, yo para mí hace una cosa absolutamente renovadora e innovadora en aquel momento, que era hablar de sexualidad, pero de su sexualidad sin ningún problema. Es decir, del sexo que tenía con sus parejas o de los celos que le podían generar el que su pareja tuviera una relación sexual con otra persona, etcétera. Es decir, habla con una libertad y con una franqueza de la sexualidad, tanto a nivel general como a nivel personal, que realmente creo que es muy innovador en aquella época, que se consideraba que el tema de la sexualidad era una cosa privada, personal, y que no tenía nada que ver con la revolución ni con nada. Y de hecho ella lo consideraba como una fuerza vital importante en cualquier revolución, e intentó convencer de ello a Kropotkin. En una ocasión en que se vieron, Kropotkin le dice que por qué está perdiendo el tiempo dedicándose y hablando de sexualidad, que eso era una tontería, que se dedicara a temas importantes, ¿no? Para la revolución, para la transformación, etcétera. Entonces ella intentó explicarle que para ella eso era vital, es decir, que hubiera libertad sexual y que las mujeres pudieran expresar sus deseos sin ninguna cortapisa, era algo profundamente transformador, ¿no? No sé si Kropotkin la entendió o no la entendió, pero ella lo intentó. Eso la llevó también a dar mucha importancia claro, a todo lo que tenía que ver con el uso de anticonceptivos, incluso con el aborto. Y el hacer propaganda sobre anticonceptivos, además sobre anticonceptivos concretos, no hablando en general de la anticoncepción, sino dando, digamos, instrucciones sobre los tipos de anticonceptivos que había, etcétera, etcétera, la llevó a la cárcel, porque estaba prohibida, ¿eh? En 1915, en Estados Unidos, un país que realmente en eso no ha cambiado mucho, puritano y moralista, prohibía cualquier tipo de propaganda sobre los anticonceptivos. Ella lo hizo y la llevaron a la cárcel por ese motivo. Bien, un poco voy a dejar el tema de la vida para pasar al pensamiento, ¿no? Es decir, he dicho que para mí sí que es una pensadora. Emma Goldman, yo creo que tuvo intuiciones muy brillantes, que quizá es cierto que no desarrolló en grandes textos, en grandes libros, pero que realmente tienen, digamos, el valor de que son temas que permanecen en el tiempo, que creo que siguen siendo actuales ahora mismo, ¿no? Y de eso, con eso quisiera acabar cuando acabé de comentar un poco lo relacionado con el libro, porque nos puede dar un poco tema para hablar de si realmente Emma Goldman es una persona actual hoy, si puede aportar algo, si su pensamiento, su vida nos puede aportar algo o no en el siglo XXI, y por tanto haré referencia a ello. Yo he destacado sobre esas intuiciones brillantes tres cuestiones que ya en parte alguna cosa os he comentado y que están relacionadas entre sí. Una es justamente esa vinculación de pensamiento y vida que ya os he comentado y que está en el subtítulo del libro, y que yo creo que es algo, cuando lees a Emma Goldman, es algo que yo diría que desprende fuego. ¿Por qué? Porque ella pone el cuerpo en las cosas. No solo las ideas, que las tiene, por supuesto, ¿eh? Vamos, tiene unas ideas muy claras dentro del anarquismo, pero cuando hace esa unión de vida y pensamiento, va más lejos. Está poniendo su experiencia, su realidad, su cuerpo en definitiva en las cosas, y eso hace que cuando la leas, realmente, cuando la lees, te entusiasmes, ¿no? Porque va más allá de lo que son ideas, o ya no digamos más allá de lo que es la ideología, ¿no?
De un segundo aspecto, desde esa unión de pensamiento y vida, Emma Goldman otorga una gran relevancia, una gran importancia a las transformaciones personales, a transformaciones subjetivas, no solo a las transformaciones sociales, sino a las transformaciones de la interioridad de las personas, de la individualidad de las personas. Ella, yo creo que lleva a cabo lo que podríamos denominar, o hoy se denomina como desubjetivar, es decir, dejar de ser lo que quieren que seamos. Es decir, ella, su gran lucha en su vida cotidiana, en su vida personal, en su trabajo, en todo lo que hacía en su vida, era ir contracorriente de lo que el sistema, medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los sistemas de disciplinar a las personas querían hacer de una mujer en ese momento. Y ella trataba justamente de ir en contra de ello. Ella tiene una frase muy contundente que a mí me gusta mucho porque creo que es muy gráfica, que dice que había que liberarse de los tiranos internos. Sería lo mismo que hablar de emancipación interna, no solo social, interna, ¿no? Ella, desde luego, considera que si no hay transformación de la subjetividad, si no hay transformación de la persona, la revolución se queda coja. Es una revolución, digamos, superficial, es una revolución insustancial, ¿no? Ella concibe el nosotros respetando, esto es muy importante, la individualidad y arremetiendo contra el individualismo. Ya sabéis que en general el marxismo acusa a los anarquistas siempre de ser individualistas. No, se equivocan totalmente. No es lo mismo individualidad y respeto por la individualidad, por la persona, por no ser todos iguales, homogéneos. Yo creo que el anarquismo, justamente, una de sus características es que está en contra de esa homogeneidad, ¿eh? Otra cosa es que luego confluyas con otras muchas personas, pero siempre respetando esa individualidad, ¿no? Pero, por supuesto, arremete contra el individualismo, contra el egoísmo que supone el individualismo, ¿no? Y por tanto, se complementa con la lucha y con el movimiento social, lógicamente. Y un tercer aspecto que también está muy vinculado con esto es que ella efectivamente, y por eso siempre se la ha valorado, como os decía antes, es sitúa la vida en el centro de la existencia, y eso le lleva a Emma Goldman también a una exigencia ética siempre, que consistiría en reproducir en el propio proceso de la vida todo aquello por lo que se está luchando. Es decir, no dejar para cuando venga una supuesta revolución el hacer en tu vida lo que estás pregonando, lo que estás difundiendo, sino ya, hoy, aquí, ahora. Emma Goldman consideraba que lo ético era llevar a cabo en tu propia vida aquello por lo que estás luchando. Por tanto, construir con el mismo material de lo que tú estás difundiendo, construir la vida que persigues, la vida que se persigue, que hoy eso se conoce con el nombre, ya no lo llamo así, pero se conoce con el nombre de política prefigurativa, ¿no? Es decir, la revolución hay que prefigurarla, si no, nunca se llegará, ni siquiera sabemos si alguna vez se llegará, pero en todo caso, nunca se llegará a una revolución si previamente no se ha prefigurado en el día a día, con todas sus contradicciones y todos sus defectos, algo de lo que se difunde que estás buscando, ¿no? Por eso ella es muy contraria al lema ese tan bolchevique, ¿no?, de que el fin justifica los medios. Jamás. Justamente ella piensa que la revolución está en los medios. Es decir, que si no hay revolución en los medios, en los fines nunca se llegará a esa revolución, ¿no? Entonces, va un poco en esa línea. Bueno, en este libro hablo de algunos aspectos que creo que para ella son destacados, como es justamente el tema del individualismo, el tema del Estado, el tema de la revolución y el tema del feminismo, que es en el que me voy a quedar, ¿vale? Me voy a quedar un poco en el tema cómo ve ella, cómo vio ella y cómo impulsó un feminismo anarquista que sin duda construyó, ayudó a construir, ¿no? A ver, en primer lugar, fue muy consciente, muy pronto, de forma casi, podríamos decir, que elemental, casi que le salió de las tripas, que las mujeres estaban subordinadas
por la familia en la que vivía, con un padre muy autoritario del cual intentó liberarse lo antes posible. De hecho, se marchó a Estados Unidos con 15 años, 15, 16 años, y una de las razones fundamentales era huyendo de su padre, que al poco tiempo estaba allí otra vez su padre en Estados Unidos también, porque hubo reagrupamiento familiar, que se dice ahora, pero ella lo explica muy bien en su autobiografía, que no soportaba el autoritarismo con el que la trataba, y además cómo discriminaba claramente el trato entre si era mujer o no lo era, ¿no? Marcó una diferencia muy importante con el feminismo que predominaba en esa época y sobre todo en Estados Unidos, en el feminismo anglosajón en general, que es lo que llamamos sufragismo. Ella siempre consideró que el sufragismo era un feminismo burgués, y por eso le costó tanto, incluso al punto de no autodenominarse, y esto Mujeres Libres lo hizo exactamente igual, no se autodenominaban feministas precisamente porque vinculaban feminismo con el sufragismo, que ellas consideraban totalmente burgués. Claro, ¿qué le diferenciaba del sufragismo? Pues muchas cosas, y algunas de ellas creo que también muy actuales, muy de hoy, del siglo XXI, y que siguen generando debate, ¿no? Por ejemplo, su manera de entender las leyes, de entender, y en concreto el voto, puesto que estamos hablando de que eran sufragistas, vinculado al Estado, que lógicamente desde el anarquismo en general, no solamente desde la opinión de Emma Goldman, el Estado era una institución a través de la cual se ejercía una dominación del ser humano tan relevante y tan importante como podía ser la explotación económica en las fábricas. Sabéis que ese es uno de los elementos de la idiosincrasia del anarquismo, ¿no? Que no se centra tanto como el marxismo en la explotación que se produce en la fábrica. Por supuesto que esa explotación se da y el anarquismo la recoge, pero habla de toda una serie de instituciones fuera de lo que es el trabajo de fábrica que redundan en esa explotación-dominación, y que es tan importante enfrentarse a ellas como a, digamos, a la extracción de plusvalía que se produce en el trabajo asalariado, ¿no? Y por supuesto el Estado es una de ellas, pero la familia patriarcal, el ejército, etcétera, ¿no? Es decir, hay toda una serie de elementos, de instituciones que son muy relevantes luchar contra ellas desde el punto de vista del anarquismo. Entonces, claro, para Emma Goldman, como para el anarquismo, al menos desde luego en esa época de forma muy clara, las leyes, los tribunales, ¿no? Los tribunales burgueses no podían nunca favorecer a los dominados y a las dominadas, ¿no? Por tanto, ella lo que pretende justamente es una desvinculación, ¿no? De toda esa estructura del aparato del Estado. Aparte de que votar supone siempre un sistema de democracia representativa contra el que todo el movimiento libertario y anarquista está en principio en contra, puesto que es partidario de la democracia directa y de no delegar el poder de decisión en otras personas, ¿no? Bien, esto la lleva a lo que hoy se llama antipunitivismo, que es un debate en fin, que genera bastantes conflictos y que es un debate en el feminismo difícil, ¿no? Porque yo últimamente me pregunto cómo el feminismo ha acabado siendo tan punitivista, tan pedir leyes que castigan continuamente, como si el castigar solucionara los problemas, ¿no? Me lo pregunto, por eso digo que es un tema actual y que genera además posiciones bastante, bastante diferentes. Emma Goldman era claramente contraria al castigo. De hecho, os voy a poner algún ejemplo, ¿no? Ella sufrió un atentado y se negó a denunciar al hombre que había llevado a cabo ese atentado contra su persona, por poner un ejemplo. O de las veces que la detenían, salvo quizá la última, que era más peliaguda, renunciaba a tener abogado o abogada, ¿no? No quería, se defendía ella misma, ¿no? Es decir, realmente tiene esa posición tan clara que hay una distancia infinita con el sufragismo, ¿no? Por supuesto, su conciencia de clase, ¿no? Es decir, el feminismo de Emma Goldman no es un feminismo que abarca a todas las mujeres por igual. Emma Goldman, igual que luego Mujeres Libres, incorporan la clase. Es decir, ellas consideran que las mujeres obreras
tienen una problemática como mujeres que no es tratada por el sufragismo y que no se va a resolver ni se va a tratar porque se tenga derecho al voto, ¿no? Por tanto, su conciencia de clase, su rechazo al capitalismo, la distancia también claramente del sufragismo y, por supuesto, su planteamiento revolucionario de transformación profunda de la realidad que evidentemente el sufragismo no pretendía. Cuestionó también mucho la naturalización de la sexualidad, por ejemplo, o, muy importante, de la maternidad. Era un tema este también polémico en ese momento, porque dentro del anarquismo se daba mucha relevancia a la maternidad y a que las mujeres tenían un papel clave para educar a sus criaturas desde que eran pequeñas para la revolución, y realmente para ella el naturalizar que la maternidad era algo natural suponía despolitizar el hecho de que la maternidad o la sexualidad o la propia familia eran instrumentos de dominación de las mujeres. Y ella, por ejemplo, en el caso de la maternidad lo tuvo muy claro, ella renunció clarísimamente a tener hijos o hijas, claramente. Por ejemplo, en Mujeres Libres esto fue mucho más complejo. La mayoría eran partidarias de la maternidad y, bueno, esta famosa frase de Federica Montseny, que ahí no estuvo muy, muy granada, que dijo: una mujer sin hijos es como un árbol sin frutos o como una flor sin, no sé, algo así, ¿no? Es decir, no se consideraba que fuera algo a cuestionar, ¿no? Y sin embargo, Magolman lo cuestionó, o dentro de Mujeres Libres muy claramente Lucía Sánchez Saordí también, ¿eh? Otras a lo mejor no se atrevieron a hacerlo, pero lo hicieron de otra manera, ¿no? Esa practicidad que hablábamos antes, no tuvieron, ¿eh? Por ejemplo, si nos fijamos en las tres redactoras de Mujeres Libres, ninguna de las tres tuvo ningún hijo o hija, ¿no? Y yo estuve cuando en el libro que he hecho sobre la revolución, que se titula La revolución de las palabras, sobre la revista Mujeres Libres, de las mujeres que tenía datos, prácticamente el 50% de las mujeres más vinculadas a Mujeres Libres no tuvieron criaturas. Es un porcentaje altísimo, ¿eh? No cuela que fuera por casualidad o porque no podían o por... No, yo creo que ahí hay una posición de a lo mejor no decirlo abiertamente, pero llevarlo a la práctica, no teniendo hijos ni hijas, ¿no? Cuestionaba la sexualización del cuerpo de la mujer, esto le reventaba mucho a Emma Goldman, ¿no? Que siempre los hombres miraran a las mujeres desde el cuerpo sexualizado. Y esto la llevó también a hablar del tema de la prostitución, otro tema muy actual y también muy polémico. Aparte de que ella empatiza mucho con las prostitutas o trabajadoras sexuales, como queramos llamarlas, empatiza porque ella ya en una segunda etapa trabajó como enfermera y veía lo que suponían los embarazos, lo que suponía para muchas mujeres el quedar en la miseria y por tanto acabar en la prostitución. Empatizaba mucho con las mujeres prostitutas, ¿no? Y una de las razones por las que ella dice que empieza a difundir el tema de los anticonceptivos es precisamente por eso, para que las mujeres no estuvieran siempre con la condena de los embarazos no deseados, ¿no? Pero su concepción de la prostitución, igual que la de Mujeres Libres, es cuando menos es interesante. Ella dice que prostituta es toda mujer que depende económicamente de un hombre y eso, por tanto, la obliga a venderle sus favores sexuales. Da igual que esté casada. Si depende, una mujer casada, pero que depende económicamente del marido, es tan prostituta como una mujer que vende su sexualidad en la calle a varios hombres, ¿no? Yo creo que es una matización interesante, un elemento interesante, que en general no, se conoce poco, ¿no?, del planteamiento que tenían al respecto y de cómo trataban también de afrontarlo, ¿no? Pues Mujeres Libres, por ejemplo, a través de los liberatorios de prostitución, que, bueno, si sale luego, pues podemos comentar algo. Bien, para acabar, yo diría que Emma Goldman es profundamente anarquista por su forma de vivir, por su forma de pensar,
Y fue considerada en Estados Unidos, como creo que sabéis, porque las frases también son muy conocidas, la mujer más peligrosa del mundo, peligrosa, loca, pervertida, mental y moral, así la llamó Roosevelt, nada menos, el presidente de Estados Unidos, la llamó así, ¿no? Sin nombrarla a ella directamente con su nombre, pero en el Parlamento, refiriéndose a ella, la llamó así, pervertida, mental y moral. Lo de loca ya es un clásico, que llamen a las mujeres locas, en el momento en que se salen del camino marcado, ¿no? Eso es tan habitual. Ella perdió la ciudadanía norteamericana tras ser encarcelada y expulsada de Estados Unidos por oponerse a la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, haciendo un llamamiento a que los hombres no se incorporaran a filas o, si ya estaban en el ejército, que desertaran. Lo hizo no desde el pacifismo, ¿eh? Es que esto es otra cosa que a mí siempre me llama mucho la atención, no desde la defensa de la paz por la paz, del pacifismo, ¿no? Sino del antimilitarismo, que es algo diferente, algo bastante diferente, ¿no? Ella y centenares de hombres y mujeres de origen ruso, ella era lituana, y en ese momento Lituania había estado dentro del Imperio Ruso y luego también en la Rusia revolucionaria, fueron embarcados, los sacaron de la cárcel, los embarcaron en un barco y los llevaron directamente a la Rusia revolucionaria. Ya llegó allí en diciembre de 1919, la experiencia no fue nada buena, escribe ese libro del que os he hablado antes sobre su desilusión en Rusia, que lo escribe muy pronto. Esa fue otra, vamos, o sea, si no recuerdo mal, está publicado en el 21-22, o sea, prontísimo, y bueno, la de insultos que se llevó, bueno, le decían de todo, ¿no? Incluso liberales, ni siquiera comunistas solo, sino por cuestionar la revolución rusa, que aquello era, vamos, era incuestionable en ese momento, ¿no? Tuvo que salir 2 años justos después, clandestinamente, de Rusia con Alexander Berkman, que era su compañero de vida, no en ese momento ya no era su pareja desde hacía mucho tiempo, pero siempre fueron compañeros de vida porque compartieron todo hasta el final, ¿no? Salieron clandestinamente y Emma Goldman se encuentra con 52 años en Europa, a Estados Unidos no puede volver, en Europa es una apátrida. No puede estar en ningún sitio si no es con el permiso del Estado. El Estado siempre, los distintos países por los que fue circulando, le pedían que le daban permiso, pero si no intervenía en la lucha política, social, claro, cosa que evidentemente Emma Goldman no iba a renunciar a ello, pues era expulsada de un sitio a otro, hasta que un compañero de ideas al que no conocía de nada le propuso casarse con él para que tuviera la ciudadanía inglesa. Y así lo hizo, se casó con él y como mínimo pudo estar un tiempo. Inglaterra no le gustaba nada, ni por el clima ni por los movimientos sociales que había, pero bueno, como mínimo pudo tener un tiempo de tranquilidad y de cierta paz, ¿no? Y no tener que ir de estado en estado siempre sin poder hacer nada, ni siquiera trabajar, claro, ni poder ganarse la vida. Bien, y a Emma Goldman podríamos decir ya que le quedaba una sorpresa en la vida, una enorme sorpresa en la vida. Pensar que Emma Goldman vive 2 revoluciones. ¿Qué persona ha vivido 2 revoluciones? O sea, es en eso excepcional totalmente, ¿no? Pues le quedaba por vivir la revolución de inspiración, además anarquista, que se produce aquí y que ella apoyó desde el primer momento, un apoyo crítico, bastante crítico, sobre todo con los dirigentes, pero siempre, desde muy pronto empezó a hablar de la revolución con un nosotros, nosotras, ¿no? Es decir, ella enseguida se involucró en esa revolución. Bien, y ya acabo, ¿qué hay de actualidad en el Emma Goldman? Bueno, mucho más allá de lo que dice este pequeño libro. Pero el hecho de que exista este libro en sí es una demostración para mí en acto de que Emma Goldman sigue latiendo en el presente. Es decir, que esta mujer de alguna manera tenga efectos sobre mi sensibilidad, sobre mi quehacer y que me lleve a escribir este libro, quiere decir que está presente. Que todos vosotros y vosotras estéis aquí atraídos por Emma Goldman quiere decir
está presente en la actualidad, en el siglo XXI. Evidentemente no para imitarla, eso es absurdo, no podemos imitar a una persona que ha vivido en otra época, ¿eh? Pero sí innovando e inventando como ella hizo en el pasado, pues aquí, en la actualidad, en el siglo XXI. Es decir, desde ese punto de vista, creo que Emma Goldman es una gran fuente de inspiración en aspectos diversos, desde su planteamiento de actuar siempre desde abajo, autoorganizándose, creando comunidad, como ella hizo, o siendo consciente de esto que os comentaba antes, de que la revolución está en el día a día, en la defensa pues de la cotidiana dignidad, en el transformar realidades transformándonos a nosotras mismas, en el hacer haciendo, ¿no? En construir estructuras no de Estado, sino de sociedad alternativa, pues como puede ser este Ateneo, así de claro, sin más, ¿no? Y o cooperativas y otras muchas cosas, ¿no? Yo, y ahora sí que ya acabo, tengo un gran amor también a los Ateneos, porque mi militancia libertaria la empecé hace mucho tiempo en un Ateneo de barrio, en Zaragoza, en mi barrio, y por tanto, siempre que voy a un Ateneo me siento a gusto. No sé, es como si recuperara, ¿no? algo de aquel momento y pensar, pues mira, no me equivoqué tanto empezando por ahí, ¿no? Así que nada, ahora hablemos de Emma Goldman y de lo que queráis y gracias por venir. Solo podemos izar estos días de mercaderes y momias arpías, bandera negra. Bandera negra.